Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Aquí vengo hoy a presentaros este juego Axis Analysis. Es un juego que estuve informándome sobre él y mirando por internet y vídeos en YouTube, y en español no he encontrado absolutamente nada, la verdad. La verdad es que es un juego que está bastante bien. Está ambientado en su... Es una recreación de su juego de mesa, también llamado Axis Analysis, y en 2004 Atari decidió sacar su versión para juego de PC. Y la verdad es que, aunque ha llevado mucha crítica por parte de los seguidores del juego de mesa, también hay que reconocer que para es un juego de PC no se puede comparar a un juego de mesa. Se puede hacer más... Se podría haber hecho más realista y tal, también. Pero bueno, de hecho hay un juego que también se llama así, AAA, y es más fiel al juego de mesa, ya que los combates y todo está ambientado todo mediante tirada de dados, y es más realista con el juego de mesa. Pero bueno, sin enrollarme más, presento este juego. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y aquí podéis ver un poco, pues, la ambientación aquí de presentación del juego, con las distintas facciones que hay para poder jugar. Y aquí vemos que fue en el Osaka Atari, y es del 2004 el juego. Está en su versión 1050AA. No he encontrado más parches de actualización ni nada así. De hecho, lo puedo dar aquí para que lo veáis. No, el juego es totalmente... ya no recibe ningún tipo de sostenimiento por parte de Atari. Y nada, voy a bajar un poquito el volumen, creo que está un poco alto. Vale, a ver, así, a ver si movimos así mejor. Y nada, pues lo que os estaba contando, que es un juego que se puede jugar mediante campaña, como el juego de tablero, aquí lo podéis ver. Y aquí están las facciones que podemos jugar: los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Unión Soviética, Alemania Nazi y el Japón Imperial. Y aquí, pues nada, aquí elegís simplemente el bando que os guste más, y aquí le dais y ya está. En el bando de los aliados está Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, y el bando del eje pues está Alemania y Japón. Italia pues no lo han puesto. Y luego multiplayer pues no simplemente está muerto de este juego. Del otro que os comentaba antes, hay, puede ser que haya más gente jugando. No tengo ni idea, no lo he probado. Me descargué el juego y tal, pero no lo he probado. Y si queréis os haga una reseña del AAA y de dónde bajároslo y tal, me lo comentáis en los comentarios y yo os hago un vídeo y os pongo los enlaces para que os lo bajéis. Es un juego totalmente gratuito y allí sin problema lo podéis bajar. Lo único malo es que está en inglés. Viene con muchos con mods del juego. Es un juego de Java. Y viene con mods, viene de las guerras napoleónicas, viene del Señor de los Anillos. Y los combates son eso, lo que os decía, con tirada de dados. Y más real al juego de mesa. Y probablemente ha causado más aceptación en los jugadores del juego de tablero de este juego. Este juego es muy difícil encontrarlo por internet. He encontrado versiones en inglés. Yo en este caso tuve la suerte, mediante eBay, de encontrarlo en subasta y tal, de un vendedor español, y lo conseguí por 8 euros. Y es un juego pues que está muy cotizado en eBay, tiene unos precios bastante altos. Si os interesa, os puedo pasar la dirección del vendedor este que me lo vendió a mí, a ver si os puede conseguir alguno.
Y vamos a ver qué tal es el juego este. Si os gusta y tiene aceptación, sin problemas, subimos una campaña. Vamos a probar a ver. Aquí puedo jugar la campaña, es la World War 2. Esta de aquí, aquí elegís el bando que queráis. El general, pues cada general, como podéis ver aquí, pues tiene unas de esto. Aquí tenemos a Rommel, que es el más conocido en mi caso del bando nazi. Aquí vemos que cada general pues tiene unas habilidades. El Blitzkrieg, Panzer, Huber, Forced March y Corps Reorganisation. Aquí. Pues supongo que estarán basados fielmente en generales que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Aquí por el bando de Japón, pues Yamamoto, a mí es el que más me suena. Los demás ni puñetera idea. Aquí del bando de Rusia, pues me suena al Zhukov. Este de aquí. Zhukov es el más, así más que más me suena a mí. En Gran Bretaña, pues tenemos a Montgomery. Y en Estados Unidos, pues me suena el General Patton y Eisenhower. Son los que más me suenan a mí. General Patton es el que, si no me equivoco, combatió en África contra Rommel, si no me falla la memoria. Y pues eso, pues cada general tiene sus habilidades y pues aquí elegís el que más os guste. Por ejemplo, yo voy a elegir a Rommel, que es el que más me suena. Y pues eso, lo que veis aquí. Ya pues tenemos a Rommel y aquí podéis ver un pequeño fondo de animación. Aquí con los nazis, aquí en formación, desfilando, listos para la guerra. Y aquí le damos. Aquí vemos un pequeño vídeo de presentación de la campaña con los nazis. Son vídeos originales. Y aquí estamos en el modo, en el mapa de campaña del juego. Aquí tenemos pues la ayudas que nos ponen aquí un poco lo que podemos hacer y tal. Este es el mapa de campaña. Aquí tenemos la fecha de la batalla, el bando que somos. Aquí tenemos la economía, que no se podemos comprar unidades. Y pues aquí tenemos nuestro ejército. Estamos situados aquí. Con la economía podemos comprar este tipo de unidades: infantería mecanizada, tanques, infantería aérea también, mecanizadas aéreos y tanques aéreos, que supongo que serán. Y luego tenemos aquí las tecnologías. Esto lo investigamos en el mapa de combate estratégico, o RTS, lo llaman aquí en el juego. Pero si lo compramos, pues supongo que ya lo tendremos de salida cuando resolvamos un combate mediante el campo de batalla. Pues ya tendremos la tecnología investigada. Aquí hay bastantes tecnologías, como podéis ver. Y nada, pues esto es el mapa de campaña. Cada facción tiene su zona coloreada. Aquí tenemos a lo que es el tema de Europa. Aquí tenemos a Estados Unidos, su posición de origen, su base. Aquí tenemos a Inglaterra, como no. Las banderitas quieren decir que son sus bases de salida, y si pierde ese territorio, pierde la partida. Si pierde Estados Unidos, pues pierde la partida. Y hasta ahí. Yo, por ejemplo, si pierdo Germania, pues pierde la partida. Y Rusia, si pierde ahí, pues pierde. Y nada, y aquí pues podéis ver que os vais moviendo. Esto es una base, el tanquecito este. Quiere decir que ahí tiene una base con antiaéreos. Yo, por ejemplo, aquí pues tengo dos en mi base de Alemania. Y viene a ser más o menos el nivel de la base, las defensas que tiene.
Y pues por aquí os vais moviendo, podéis ver aquí poco por encima de las unidades se va moviendo. Yo selecciono, por ejemplo, selecciono esta unidad, la quiero mover aquí, le doy con el botón derecho y la unidad se mueve ahí. Las unidades se mueven de una zona a otra. Siempre no puedes moverte dos veces ni nada de eso. Aquí, por ejemplo, en el norte de África está en color neutral, que no tiene ningún color. Aquí, por ejemplo, movemos la unidad hasta aquí. Palestina también, no tiene color. Aquí sí, porque están los ingleses. Y aquí tenemos, pues, los enemigos. Aquí podemos transformar una unidad con 50 puntitos, la podemos hacer en una unidad mecanizada, por ejemplo, o en una unidad aérea, que supongo que la tendremos en el mapa de campaña. En el mapa de resolverlo estratégicamente, supongo que nos darán la unidad como una especie de paracaidistas o algo así. O sea, ya os digo que no tengo el juego muy tocado. Y pues eso, vamos a ver. Esto es para comprar lo que os he enseñado antes. Esto es la historia, que supongo que será de cómo va la campaña. Os irá saliendo ahí las conquistas de cada facción. Y vamos a ver el tema de la política. Que bueno, el tema de la política es más bien escaso en este juego, porque no puedes en ningún momento negociar con ninguna facción. Aquí podemos ver que es los aliados, los enemigos, y Japón, que es mi aliado. Y cuando ya se haya resuelto el tema, le dais aquí y se resolverán los combates en los que hayan unidades de ambos bandos en una zona. Le dais aquí y os saldrá la ventanita esta. Hay que decir, por ejemplo, el territorio donde se va a efectuar la batalla, en Egipto. El bando que ataca, el bando que defiende. En este caso será Gran Bretaña. Con lo que atacamos, con lo que defendemos. Aquí tenemos el tema del RTS Battle, que hemos dicho es el combate estratégico. Aquí vemos pues las unidades que vamos a poder despegar cada uno y el oro que tenemos de salida. Perdón. Como podéis ver, el defensor parece que tiene más dinero aquí. El resolver automáticamente, que te da una probabilidad de ganar. Por ejemplo, a la meta le da un 60 y a mí me da un 40 de victoria. Y pues si le damos ahí, ahora como podéis ver, pues se resuelve automáticamente la batalla. Ahora veréis. Le damos aquí. Ponemos aquí, tenemos un 40%, cerramos esto y veis, hemos ganado el territorio. Hemos tenido mucha suerte porque teníamos un 40% de probabilidad de conseguirlo y hemos conseguido tomar Egipto y hemos derrotado a las fuerzas de Inglaterra que estaban en esa zona. Como no tienen ningún país alrededor que sea suyo, pues las tropas se pierden automáticamente. Con este pasamos el turno. Y aquí vemos que nos atacan los rusos. En este caso, los rusos nos atacan con infantería y con tanques. Eso quiere decir que van a poder desplegar en el mapa de batalla tanques y nosotros solamente vamos a disponer de infantería. O sea que eso quiere decir que las cosas están un poco complicadas, la verdad. Aquí, pues si le damos a resolver automáticamente, vemos que le da un 61% de victoria a Rusia y un 39% a mí. Aquí vemos los ejércitos, pone 2 y 2. Así que vamos a probar el mapa de campaña para que lo veáis, a ver qué os parece. Y nada, pues aquí está el mapa de campaña. Esta es la base principal que tenemos. Esto es un poco de defensas que tenemos alrededor, antiaéreas y nidos de ametralladoras. Empezamos construyendo dos cuarteles para poder ir sacando la infantería. Aquí tenemos el dinero que ganamos, aquí tenemos el armamento, aquí tenemos la gasolina, aquí tenemos el tamaño máximo de unidades y de construcciones, y al otro lado estaba el tema de la infantería. Aquí nos sale el camioncito, le damos aquí y lo transformamos
en el cuartel de infantería, donde vamos a poder reclutar a infantería, lógicamente. Infantería de bastante básica. Luego hay otros edificios que la podemos desarrollar. Infantería antitanque. Ahí alrededor es por donde despliega el enemigo. Aquí vamos a hacer el otro cuartel. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Y aquí, como podéis ver, pues ya podemos aquí sacar infantería. Regimientos de infantería, vamos a sacar otro. Vamos a sacar dos. Y vamos a ver cuánto, por dónde nos va a desplegar el enemigo, en este caso que nos está atacando. Y en cuanto salgan, pues aquí podemos, por ejemplo, tenemos esto, que es para aumentar los recursos en cada edificio de estos. Con esto aumentamos el armamento. En este caso pues no podemos hacer uno porque todavía no nos llega el oro. Nos faltan 10, concretamente. Aquí tenemos el edificio que nos va a otorgar más recursos. Ahora tenemos 25 y cuando termine de construirse supuestamente deberá de subir más. Vamos a hacer el de armamento. Y aquí ya, como podéis ver, ya tenemos la infantería, que se está formando poco a poco. Las unidades, cuando están en tu territorio, se curan. Solamente la infantería. Se van curando poco a poco. Vamos a construir esto aquí, por ejemplo. Y vamos a hacer uno de... Aquí tenemos el tema de la artillería. Vamos a hacer infantería con morteros y tal. Aquí vemos que nos va subiendo poco a poco el oro. El ataque que tiene... Aquí lo podemos vender, esta unidad, por ejemplo, ese edificio que no nos interesa, lo vendemos y nos darían 25. Aquí vamos a ver por dónde despliega el enemigo. En este juego podéis atacar, cuando atacáis, desplegáis vosotros mediante un barco en la orilla del enemigo y podéis defender. Vamos a ver si podemos hacer la brigada de artillería, cuanto nos suban los recursos. Lo que os decía, podéis atacar o defender una zona. En este caso, como están atacando a mí, pues me toca defender. Y tengo que ir hacia donde están los enemigos, buscarlos y acabar con ellos. A ver, vamos a hacer el... Aquí tenemos las mejoras de la infantería, por ejemplo. Como podéis ver. Vamos a hacer otro de artillería. No es que nos ha subido el tema de la munición y de la gasolina. Vamos a hacer más para que nos aumente los recursos. Este no nos llega. Bueno, aquí no vemos a nadie. A ver dónde han salido los rusos. Aquí veis, esto quiere decir que nos ha salido el camión. Vamos a desplegarlo, por ejemplo, por aquí. Y el otro aquí al lado lo vamos a poner. Y con esto pues ya tendremos un tema de recursos pues bastante decente. Nos lo subirán bastante. Aquí seguimos buscando por donde han salido los rusos.